Gobiernos comunistas pues tienen una política fundamental, que es la de la propaganda, la de la contrainformación, la de la manipulación, lo que llamo yo la contaminación del alimento espiritual. Y eso lo hacen por medio de la política propia de su gobierno y por medio de los que colaboran en el mantenimiento del comunismo, el viejo, que esto está superado, y ahora están en lo nuevo, que es lo que lanzó el Foro Comunista de Sao Paulo, que es lo que llaman el socialismo del siglo XXI. Cuba, pues, ha tenido suerte en que primero la apoyó la Unión Soviética, que hay la Unión Soviética, inicia el periodo especial, y después, pues, ellos también tomaron parte en la iniciativa de Venezuela, que es lo que llamo yo el neocomunismo y lo que llaman ellos el socialismo del siglo XXI. Llegan a llamarlo socialismo bolivariano, pero para que tenga alcance, y a partir de ahí, del triunfo de Chávez, que salvaron ellos con la guardia pretoriana que tenían, que también estaba, no hay que olvidarlo, con Allende, que era un poco el sistema que tienen para ir infiltrándolo todo, pero especialmente los espacios de poder más importantes. Bueno, pues ese socialismo del siglo XXI triunfa en Ecuador, en Bolivia, con diferentes nombres, en Nicaragua, incluso está el populismo izquierdista de la Kirchner, y dentro del movimiento antiglobalización, pues Cuba sigue siendo un referente muy importante. Incluso, esto es muy importante lo que voy a decir ahora desde mi punto de vista, el Partido Comunista de España, al que yo pertenecí, pues mantuvo en su época una política hasta el año, creo que fue 90, que yo lo abandoné en el, o antes, no, ya antes, en el 82, fue cuando abandoné. Bueno, entonces, el Partido Comunista de España mantuvo una política crítica incluso con Cuba, que era un poco la gran referencia mundial de la nueva liberación que viene del tercer mundo, pero en este caso de un país como era Cuba, con toda esta mística revolucionaria de los barbudos, del icono de ese que firmaba con Stalin II y que convertía en un nuevo Jesucristo, pero en ese contexto, siguiendo un poco la política del Partido Comunista Italiano de Berlinguer, pues España criticó, dijo que el socialismo debía de ser con democracia y ya no se podía admitir ni el modelo soviético, ni el modelo cubano, ni el modelo chino. Bueno, pues eso que se mantuvo bastante tiempo, pues ahora ha sido abandonado. Esto es importante, ¿eh? Y ahora Izquierda Unida, Partido Comunista de España, que ya sacó la E de España porque se vinculan con los movimientos independentistas, lo que eran antes los Frentes Nacionales de Liberación, pues vuelve a apoyar a uno de los sistemas más corruptos, más degenerados, más contaminados, que ha significado un fracaso total, como es Cuba. Lo que sucede es que ellos hacen una nueva relectura dentro de lo que llamaban la correlación de fuerzas internacionales, la nueva fase del imperialismo, y entonces, al calor de lo que Cuba creó en Venezuela, pues un poco la vuelven a meter en el paquete y están en este proceso de cambio para mantener un poco el modelo chino, el modelo vietnamista, lo que se llama el nuevo leninismo de mercado, e incluso, si se quiere, porque es importante, lo que llamo yo, aunque yo no soy nadie, el nuevo leninismo, es decir, el neoleninismo de utilizar la democracia dentro de la lucha de clases, dado que fracasó el Partido Único, el modelo soviético, y desde la democracia, pues mantener la política leninista de deslegitimación, desestabilización y liquidación de los principales competidores, de los enemigos de clase, en este caso de lo que llaman ellos la burguesía, que es un poco el modelo, por un lado,
o venezolano, y por otro puede ser, aunque había más que hablar, el modelo chino, habido cuenta de que haya dado muy buen resultado. Bueno, es que no es que haya dado muy buen resultado, es que es decir, fracasó el comunismo porque se basaba en la propiedad de los medios de producción y cambian la constitución para dar lugar al mercado, pero ellos mantienen el poder, mantienen la corrupción, y hasta el punto también en el deporte, que es importante, de lo que están pidiendo los Juegos Olímpicos, que era un elemento de propaganda para decir que son el sistema mejor, el más poderoso, pero lo único que es un sistema de dominación, yo creo que de los más crueles, un sistema totalitario o como fue el nazi, en este caso el comunista, más eficaz porque se mantiene mucho más en el tiempo, incluso es mucho más cruel, lo acabamos de ver en los países árabes, que los más crueles, los más asesinos son los socialistas, tanto el libio como el sirio. Entonces, en ese contexto, incluso países que eran comunistas, como era Rusia, lo que llamo yo la Rusia putinista, un sistema degenerado de democracia, pues no tienen reparo, porque lo que les mantiene, incluso ahora con democracia, es mantenerse en el poder como sea. El fin justifica los medios, el principio leninista, pues ahora lo dicen en democracia, y ahí tenemos a la Rusia putinista, pues apoyando a Cuba, apoyando a Venezuela, apoyando a Siria, y en ese contexto, pues tal vez tengan, y pueden tener, por supuesto, de Venezuela, tengan apoyo para eso que llamas tú Cuba Información, dado que ellos se basan en un principio fundamental, el lavado de cerebro, que era el principio, además, gramsciano, del control de los emisores, de todas las instancias de socialización, dado que representar el mundo es hacerlo e imponerlo, y el que controla las máquinas de representación, controla el mundo. De ahí que para ellos la información, como también es el aparato ideológico, por mantener un poco la terminología gramsciana que después desarrolló Althusser, y ahora están desarrollando Cizé y otros teóricos en la misma línea de la vieja escuela comunista, es fundamental para controlar, digamos, a la población. El sistema ha triunfado plenamente en Cuba porque es una isla y claramente no era como en Alemania, que era el más desarrollado, que también fue el que más apoyó a Cuba, pero había fronteras y había una capacidad de lucha, y al ser una isla, pues claro, la gente no puede marchar, aún así han marchado 2 millones y mantienen un sistema del terror y del control de la información y al mismo tiempo, al no haber una oposición, eso es un poco el gran fallo del centro derecha, tal vez ahí Estados Unidos sea lo más importante, que es un poco el caso de oposición. Al ver unos partidos fuertes de oposición, una organización fuerte, como luego en España ante la dictadura, pues claramente ellos tienen posibilidades mucho más favorables de mantenerse, porque además infiltran a todos la disidencia y crean, digamos, unas condiciones muy difíciles porque son implacables en el terror. Es decir, esa tontería que se decía que la represión no da resultado, la represión del terror siempre da resultado. Bien, es verdad que puede llegar un momento, como en Túnez o como en Alemania, en que las cosas puedan cambiar, pero eso siempre en que haya división interna entre ellos, que haya un enfrentamiento. Hay que darse cuenta, ahí lo que pasó en la Unión Soviética de los países del este, que cayeron no por la imposición del exterior, aunque el exterior fue fuerte y fue muy importante mantener un poco la firmeza de Reagan, sino por la desintegración interior, y a partir de ahí es cuando la gente organizada, pero con ese gran apoyo exterior, fueron capaces de darle de vuelta al exterior. Bueno, y volviendo a lo que tú decías, en ese contexto, el control de lo que llamo yo las instancias de encarnación y socialización de valores, de representaciones, de imaginarios, de argumentarios, de idearios, que no es solo los medios de comunicación, que los medios de comunicación son muy importantes, es un factor fundamental, que Cuba es un ejemplo total del control de la propaganda, y bien es verdad que es una desvergüenza de la izquierda, tanto incluso la socialdemócrata, porque hay que hacer excepciones, pues ha venido por un cierto romanticismo, porque aún mantienen una cierta idea de la revolución, del socialismo, de la toma del Palacio de la Bastilla, pues ha sido vergonzoso que hayan defendido y sigan defendiendo a un sistema tan degenerado, tan corrupto. Yo que fui a Cuba en el año 90, porque allí nació mi madre, aunque si vino para aquí, mis padres emigraron, aquello se te cae el alma a los pies, es un sistema de degeneración, es un sistema de degradación, un sistema absolutamente basado todo en la mentira, en el engaño, en la estafa, en la represión, en el miedo, y eso ha degradado gravísimamente a un sector muy importante de la población cubana, porque yo, que estoy aquí en Santiago y que hemos llevado aquí una lucha humilde con este chico que estuvo en huelga aquí 27 días, y aquí hay una colectividad cubana importante y latinoamericana, y sin embargo fueron muy pocos los que manifestaron solidaridad, una parte muy reducida, sí, hubo algunos, pero una parte ínfima, no querían saber nada, y ahora este chico que hizo una huelga de 40 días, que casi se muere, pues exactamente lo mismo.
eso no empece de lo que estoy hablando para Suecia y con gente claramente positiva, que haya una dimensión de ejemplaridad y de dignidad, que es la que debe de prevalecer, es decir, ese ejemplo de la dignidad, de la democracia con principios, pero al mismo tiempo debemos de ser conscientes de la degradación total que supone este sistema tiránico, totalitario, comunista, que es también el ejemplo de Rusia, el ejemplo de Rumanía, el ejemplo de Bulgaria, ese nivel de envilecimiento al que han dado lugar esos 50, 70 años de arrase, no solo material, sino, para mí el más importante, el moral. Por eso digo que la peor contaminación es la contaminación del alimento espiritual, del medio inmaterial, porque de ahí, de esa corrupción de la cabeza, si tú no tienes principios, te conviertes en una fiera, pero una fiera mucho peor que las fieras, porque la fiera con razón es la más destructiva, la más aniquiladora, la más cruel, la más invil. España, hay que darse cuenta que esto también a mí tengo que decirlo, es un país bastante provinciano, es un país un poco que tiene complejo de nuevo rico, y también aquí ha habido una barrida por medio del socialismo corrupto, que me parece vergonzoso que estén defendiendo a un señor que se llama Felipe González en Europa y occidentalmente, este que es el máximo asesor de Slim, el hombre más rico del mundo, o después de Bill Gates y de Warren Buffett, está entre ellos, que se hizo inmensamente rico con el PRI, con ese sistema de dictadura perfecta que decía Vargas Llosa, de corrupción total de 70 años. Ahí está México, es otro ejemplo a otro nivel de lo que ha dicho desde esa forma de socialismo, de revolución, un poco como los modelos soviéticos, y este señor ahora se acaba de hacer público, aunque aquí no se dice, bueno, pues que llegó al gobierno con un piso alquilado y únicamente al divorciarse, en lo que las dos bienes que tiene se valoran en más de 1,000 millones, pero eso es una parte ínfima de lo que se conoce, para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando aquí. Entonces, en este contexto, con este socialismo tan degenerado, tan degradado, tan corrupto, que en parte se ha convertido una mafia, que hay gente buena ahí, no es como las socialdemocracias un poco occidentales, como puede ser la inglesa, como puede ser la alemana, incluso la socialista francesa, aunque la socialista francesa bebe más de la lucha de clases, pero también tiene una parte que defiende la moral, y un centro derecha muy cobarde, que no es capaz de defender el liberalismo humanista, y con la base humanista que tiene, cristiana de juego limpio, y los otros humanistas cristianos y no cristianos, es decir, los principios, la honradez, la responsabilidad, la eficacia, la creación, es decir, lo que debe de ser lo que llamo yo una democracia y economía de mercado de juego limpio. Entonces, en España no hay un seguimiento internacional. Y encima, el gobierno de centro-derecha con Aznar sí lo hubo, pero debía de haberlo más, en el sentido de ser firme si Cuba, para España, es el país, la nación, que tiene más vínculos emocionales, familiares, culturales, sociales, que además ahora tiene una importante inversión, que una parte es también se mantiene en la corrupción, sacar tajada económica, pero después también sacar tajada sexual, que esto es muy importante dentro del control también del poder que ha hecho ese sistema totalitario de grabar a la gente, como contaron entre otros Norberto Fuertes, pero ya hay más informaciones. Bueno, entonces no hay un seguimiento, es decir, aquí lo hay mucho más en Francia, de cómo va la democracia en Túnez, porque yo, como estudié en París, sigo todos los días la TV5 Monde, que es la televisión francófona, y entonces están ahí, hay un grupo de intolerantes que dice, hay que moverse, hay que luchar por la democracia en Libia, y ahí estuvo Henri Lévy, aunque discrepo de muchas cosas, pero y con el presidente hay que, y muchos intelectuales están escribiendo y en los medios y sacan manifiestos. Pues aquí, lamentablemente, con este país hermano, con este país tan querido para nosotros, y además eso debe ser toda América Latina, lo que se llama aquí el mundo hispano, lo que fue Hispanoamérica y también Iberoamérica, que además pudimos ser una potencia mundial todos unidos, como están haciendo Francia con la francofonía. Bueno, pues no hay ese seguimiento. Y entonces el gobierno, yo que he visto los comunicados que ha sacado el gobierno francés, el comunicado, pues ya no vamos a decir Estados Unidos con todos los senadores, con toda la, los comunicados, incluso Chile, Suecia, hasta Colombia, se han pedido explicaciones, que hay una investigación aquí, un poco como Stoica Romero, también es verdad de que cómo juega Cuba comunista siempre con estos casos, y que lo mantiene allí, lo puede mantener 6, como acaba de pasar con un empresario que lo tuvo ahí nada menos que 10 meses, en unas condiciones lamentables, porque había denunciado un poco la corrupción sexual de menores, aún que fue un ingenuo, que solo se le ocurre volver a Cuba.
Cuba, hay que ser animal. Bueno, pues entonces aquí, sí, en los periódicos, especialmente El Mundo, porque El País es una desvergüenza, que ya lo he denunciado, y yo soy además más pequeño accionista del grupo Prisa, que es un escándalo, porque son gentes que además, tanto los periodistas como la empresa sacan tajadas, porque hay que darse cuenta que el grupo Prisa tiene una sección de hostelería o latería, y además ahora tiene 3.000 millones, lo ha saldado Berlusconi, que es otro ejemplo de generación, pero vinculado con el Partido Socialista Italiano. Entonces no hay un seguimiento del caso Germán. Es decir, bueno, España, como dijo El Mundo en ese editorial magnífica, tiene que ser claramente firme. No puedo admitir esta respuesta totalitaria comunista, de donde se insulta al gobierno español, se dice que es la extrema derecha, a Esperanza Aguirre, a la Cospedal, y que aquí lo que la extrema derecha ha llegado a Cuba para claramente hacer una conspiración internacional y darle dinero a los contrarrevolucionarios pagados por la gusanera de Mía. Es decir, una desvergüenza, que esto ya no lo admite absolutamente a nadie que tenga dos dedos de frente. Pero como aquí hay un centro derecha cobarde, pues entonces se callan y lo único que dicen, bueno, pues ha muerto para allá y ha sido un gran hombre y le rendimos homenaje, y ahí se callan, y debemos de callarnos porque está ahí detenido Carlos Romero, y si no nos callamos, pues no lo van a soltar. Y es un error total y absoluto de mantener esta política y no jugar como se debe de jugar en estos casos a los diferentes niveles, tanto nacionalmente en España, en la Unión Europea, en Naciones Unidas, en todos los foros en que ha tenido presencia España, en los intercambios con Cuba, que le dan un montón de ayudas, con las ONGs, etcétera, etcétera. Entonces es así de triste y así de lamentable. Y la población normalmente no está, porque no hay aquí una conciencia, digamos, política, en el sentido de darse cuenta que el mundo ahora es uno, está absolutamente globalizado, y hay que estar al tanto de la política internacional, porque es una parte fundamental de la política nacional, y especialmente con países tan hermanos como Cuba y como los otros de América Latina, pues eso para nosotros es fundamental, ya no solo desde el punto de vista socioeconómico, sino desde el punto de vista moral, de la dignidad, de lo que somos, digamos, como españoles, y que una parte nuestra, pues es cubana.